Y acá recupera el Toro Rodríguez en el ciclo central, paso de largo, el huevo Lozano, lo van al Puma Rodríguez, se coloca Suárez, mete en el centro, viene Treza, se resbalaba Raque y saca de Silveira. En el círculo central la baja Carvalho, la pelota de azul, Cándido va, viene el centro, la pelota de azul, la viene para el Puma Rodríguez dentro del área, remató y Ramos, córner. Córner para Nacional, que va a buscar ahora, cerca del minuto 45, el primero de la tarde. Va a venirse el tiro de esquina de Nacional. Va Fagundes, va Cándido. Aparece la borra y aparece Coelho dentro del área. Va Carvalho, va el Puma Rodríguez y aparece Suárez también. ¿Quién va a la marca sobre Suárez? Aguirre Garay. En el área defensiva la borda gana siempre. Ganará en el ataque Milesi con el Frevertino. Se viene el tiro de esquina. Lo va a hacer Fagundes. Pasó Cándido. De pierna derecha viene Fagundes. Va el centro. La borda. ¡Gol! ¡Gol! Nacional en la borda, la borda, el Frei Bentino, las alturas en la terraza, ganaba siempre, de defensa y de ataque también, la borda con el puño apretado, explota el gran parque central, se abrazan a Prudencio, Nacional 1, y es justo. Peñarol 0. Y vino por arriba, no por abajo, por la forma en la que estaba jugando Nacional. ¿Y quién lo va a convertir? El tipo que estaba ganando todos los duelos aéreos. Por arriba era una máquina infernal de ganarle a Biatri, de ganarle a Juan que se le ocurriera. En el área Nacional mandaba la borda. Lo llevaron al área del frente. Le pusieron una pelota para que la fuera a buscar. La fue a buscar. Saltó más que nadie y metió un cabezazo letal. Lo dejó mirando la pelota a Dawson. Gana Nacional, que juega mucho mejor que Peñarol. Y el gol vino por el hombre que está jugando un clásico espectacular, Matías Laborda. Es el primero de Laborda en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y ahora recuperaba Carvalho, pega en Jonathan Raque, lateral para Nacional. Lo va a hacer el Puma Rodríguez, gana el conjunto tricolor, un gol contra cero a los 7 minutos de este segundo tiempo. Sacude sus manos el Puma, viene para Luis Alberto Suárez, le va a pegar, tiró, Suárez, Suárez, Luis Alberto Suárez, un terrible golazo de pierna izquierda. Luis Alberto Suárez con un gol memorable en el clásico. Para eso volvió, para ganar esta clase de partidos, para que el hincha de Nacional explote. Saquen los pañuelos al sol, tricolores en el país. Suárez, Suárez, en el Parque Central, ya es la red. Lo festeja Carlitos. Nacional 2 Suárez, Nacional 2 Peñarol 0. La verdad, tengo que ser bien sincero, Suárez nació para estos partidos. No hay manera, es su historia futbolística. A Suárez no hay con qué darle, señores. No joroben más con que no puede llegar al Mundial. ¡Qué pedazo de gol, Lucho! Impresionante para poner a Nacional 2-0. La pidió al lateral, le dijo, dame la caja, generó el espacio. Y zurdazo allá al ángulo. La miró Dawson, se agachó para verla bien. Impresionante, Lucho. Impresionante el pistolero. Sí, volvió para esto, para darle alegría a sus hinchas. Volvió para esto, para mostrar presencia en un partido trascendente. En un clásico y en el Parque Central. Se llenó el parque para verlo a Suárez. Suárez era el morbo. ¿Y cómo responde Luis? De la mejor manera, con la calidad inagotable de un delantero que es espléndido, de un delantero que es histórico, de un delantero que sigue vigente. Es el tercero de Suárez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Así está el parque. Acá aparece Camilo Cándido. Cándido quería jugar para Felipe Carvalho. Va a Quintana.
Corre Alfonso Treza, la Quintana quedó de lateral ahora. La saca ahora, viene con Fagundes, va a buscar Bentancur, no podía el Toro Rodríguez, no podía Fagundes. Queda por parte de Cristóforo para el huevo Lozano. Lozano por el sector izquierdo, arranca Kevin Méndez, van a marcar el Puma Rodríguez. La tiene Kevin Méndez, viene el centro, saca Coelho con el golpe de cabeza. Va a buscar otra vez el Puma Rodríguez, marca Méndez, saca el Puma Rodríguez hacia la mitad del campo. Queda con el pecho Sebastián Cristóforo, el hombre enmascarado de Peñarol. Se va a venir una variante. No va más, me parece, para el zaguero Coelho. Viene la pelota para Bentancur, marca la borda, viene hacia el medio, puede girar Bentancur. Queda para que le pegue Lozano, marca la borda, marca ahora el Toro. Viene el tiro de Méndez por el palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol, Kevin! Kevin Méndez en una aproximación de Peñarol, cuando Coelho ya no daba más, el toque hacia el medio de Lozano y Méndez definiendo sobre el palo izquierdo. Rochette, nada que hacer, cuando todo el mundo pensaba que Nacional podía seguir de largo, Peñarol busca el milagro en el Parque Central, de cuenta gol de Méndez, 2-1 ahora Nacional sobre Peñarol. Y acá la acaban de hacer muy bien, y fundamentalmente el huevo Brian Lozano. ¿Por qué? Porque se vino de izquierda a derecha, encontró la posibilidad de poder tener la chance de hacer un remate y fue ubicándose, no podía, no encontró el hueco, y le dio una pelota servita a Kevin Méndez, a la media luna, y Méndez no falló, y la tiró bien abajo, y el vuelo de Roger para intentar interceptarla, todavía hace más efectivo y más precioso el remate de Méndez. Pega en el palo y adentro, descuenta Peñarol, primera llegada, primera jugada profunda de Peñarol. Bien el huevo, bien Kevin Méndez. Es el segundo de Méndez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Saca Roche del pelotazo, gana en el fondo de Silveira, queda con Carvalho, Carvalho para Fagundes, Fagundes que queda para Lucho Suárez, Suárez para Carvalho, solo el Puma, viene para Treza, Treza quería jugar para Suárez, pelea Treza, le va a ganar, tocan para Cándido, enganchó, tiró, ¡gol! De Nacional, Camilo Cándido, de derecha, sobre el palo izquierdo de Dabson, sí, de derecha Cándido, para el 3-1 en el Gran Parque Central, que ahora sí se anima para explotar producto de que realmente juega mejor que Peñarol, pero la incertidumbre se daba con ese descuento de Méndez. Peñarol ahora que va a buscar, pero ya quizás no pueda con este Nacional que consigue el tercero. Cándido una vez más en un clásico, sí señor, Cándido, Nacional 3, Peñarol 1. Jugando, señores, fútbol, triunfa el fútbol, una combinación espléndida, Suárez, Carvalho, Treza, Cándido, esa elaboración, lo que debió hacer siempre Nacional el partido, sacarse de lado todo esto, de la revolución en la tribuna, de los proyectiles, pensar en la cancha, en lo que hace mejor que su rival, y le regalan otro golazo fenomenal, Cándido, qué pisadita, de izquierda a derecha, la llevaba con la zurda después de la triangulación, la combinación, se acomodó para derecha y se la puso bien lejos de Dawson. Es otro golazo de Nacional el clásico, es otro golazo de Cándido, que ya se está acostumbrando a hacerle goles a Peñarol. Es el segundo de Cándido en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Ginela, queda la pelota para Racla, levanta, va a buscar ahora Rossi, Rossi con el pecho, la marca es del colombiano Castro, viene al centro, va a la borda, le gana ahora a Bentancur, queda con Cristóforo, Cristóforo por la derecha, engancha Bonifacio, viene el Puma Rodríguez, muy bien el Puma Rodríguez, pelota larga, viene da Silveira con Suárez, recupera da Silveira, le gana el pibe al número 9 que ha hecho un golazo, toca para el Vasco Aguirre, y otra pelota llovidita, va a la borda, gana la borda sobre Bentancur, le puede pegar Rossi, las manos de Rochette que viste en la jugada anterior, Eduardo. Sí, la verdad es difícil de interpretar qué es lo que termina sucediendo. Aguirre Garay viene detrás de Suárez, no sé si Suárez con la astucia que suele tener se deja caer o es un empujón el que le provoca al Vasco, no sé, solo la repetición de la imagen puede establecer qué es lo que termina sucediendo. Al VAR no volvió para atrás, eso sí, clarísimo, no le avisaron a Batonte qué ocurrió. Va a quedarle otra vez para Carvalho. Carvalho para Zavala. Se viene Didi Zavala. Espera Lucho. La tiene Zavala. Pelota hacia el medio para Carvalho. Ginela. Ginela que queda para Castro. No.
No, era el cuarto, se lo juro. Era el cuarto de Nacional. Castro define de muy mala manera. No sé si fue centro, si fue tiro. Nacional lo pudo golear a Peñarol. Sí, sí, viste la combinación Carballo-Ginela, ¿no? De primera, toque rápido, así. Esas paredes que se articulan cualquier panorama defensivo. Final del partido, ha ganado Nacional. Final del partido. Final del partido, ha ganado Nacional, 3-1. Cuando se da el desaforado grito por parte de los hinchas tricolores, Suárez lo primero que fue a hacer fue a saludar al pibe de Silveira. Y luego a cada uno de sus rivales, a Dampson, a Irigaray, a los que estuvo cerca. Nacional se ha llevado la victoria aquí del Gran Parque Central, 3-1. Sí, es verdad, hubo un momento de incertidumbre. Es verdad. Nacional fue muy superior, pero muy superior que Peñarol. Fueron 3, pudieron ser 4 y pudieron ser 5, créanmelo. Porque Peñarol tuvo solamente el remate de gol de Méndez. Y quizás en el momento donde podía crearle alguna duda al tricolor, sus propios hinchas terminaron de enfriar cualquier tipo de posibilidad de Peñarol de empatar el partido. Si Nacional se lo proponía, cuando quería jugar, cuando pudo jugar, Nacional le pasó por arriba a Peñarol. Esa es la verdad. Y no se puede molestar absolutamente nadie. Jugando fútbol, Nacional le pasó por arriba a Peñarol. Le ganó 3-1, lo saca de competencia. Nacional tenía la obligación de local por la tabla, por los hinchas, porque está Suárez. Peñarol fuera de la temporada 2022 y Nacional se va de orejitas paradas para ser el campeón de esta temporada. Nacional 3, Peñarol 1 en el Gran Parque Central, por los medios públicos, por Radio Uruguay, por la radio de todos. Cuarta fecha del torneo clausura, victoria de Deportivo 2-1 frente a Rentistas. Albion le ganó 1-0 a Torque, 1-1 de Danubio frente a Liverpool. Victoria de Defensor Sporting, 1-0 frente a Wanderers. Acaba de terminar Nacional 3, Peñarol 1 en el Gran Parque Central. Más tarde, 18:30, jugarán Cerro Largo frente a Boston River. Mañana se enfrentarán Cerrito River en el Parque Palermo y Fénix frente a Plaza Colonia. La tabla anual, lo principal, Nacional 62, Liverpool 52, Boston River 48 y con 45 están River, Peñarol, Deportivo y Defensor Sporting. Ganó el que tenía que ganar, el que venía jugando mejor. ¿Era favorito? Sí, era favorito. Y no había que tener temor de entregarle el favoritismo a Nacional. El fútbol de Nacional, que se ha desplegado hasta ahora en el campeonato, es superior al de Peñarol. Y hoy lo confirmó. Nacional jugó al fútbol, Peñarol no lo pudo pelear. Y cuando pudo reaccionar, y bueno, cuando tuvo alguna jugada, chocó con un monstruo en el arco que se llama Roget, que evitó 2 intentos de Peñarol de ponerse en partido. Nacional tuvo los mejores jugadores del partido, el mejor juego colectivo, la mejor búsqueda del arco adversario, la mejor velocidad de su futbolista, mayor intensidad, mejor capacidad de recuperación de la pelota. Y bueno, si tenés tantos atributos, viejo, ¿qué otra cosa puede pasar que no te lleves el clásico y ganándolo con autoridad y hasta perdonando? Porque alguna situación favorable Nacional la pudo todavía sentenciar más a su favor para que esta historia fuese todavía más amplia. Ganó Nacional y era un partido, un clásico que marcaba el campeonato uruguayo. Lo marcó de forma contundente. Nacional acaba de despedir a Peñarol del campeonato. Al grito de Lucho, Lucho, Edward. Al grito de Lucho, Lucho, los hinchas de Nacional se quieren quedar a vivir realmente aquí en el Parque Central. Saben realmente que están muy cerca. Festejando este clásico, es verdad. Pero son conscientes y son realmente conscientes de que están a un paso de ser campeón del uruguayo. Y sí, queda claro eso, ¿no, Fabián? River la está peleando el clausura, pero hace rato que uno viene diciendo que la definición del torneo va a ser de los grandes. Nacional se acaba de sacar al otro grande de arriba y tiene enormes atributos como para llegar hasta la conquista, no solo el uruguayo, sino del clausura, lo que le daría todavía más ventaja. Ya sacó distancia sobre Liverpool en la tabla anual, mucho más lejos de Peñarol. En el clausura también lo liquidó a Peñarol, le saca, si no, Gonzalo me deberá ayudar, 7 puntos creo que la distancia ahora entre un grande y el otro en el clausura.
Y futbolísticamente, hasta te diría que no va a extrañar cuando se vaya Suárez a la selección. Hasta cuando se vaya Rogetto a la selección. Nacional tiene plantel. Hoy no jugó ni un minuto Gigliotti. Y Gigliotti es un delantero que le da a Nacional goles. O sea, claro, el amor es para este hombre, ¿no? Escuche lo que dice el hincha Nacional, que además regaló un golazo clásico. Un golazo emparentado con la historia de los goles que ha hecho Suárez en su carrera. Y tiene 35. Es tremendo lo de Suárez. Tremendo lo de Nacional. La diferencia fue abismal. Y el campeonato está sentenciado o marcado, mejor dicho. No, marcado para que el tricolor festeje. En la tabla anual son 17 los puntos de diferencia entre Nacional y Peñarol, mientras que en el clausura son 7. Perfecto, es más o menos lo que tenía en la cabeza. Sí, son 7, pero por ejemplo mañana si gana River le saca 9. 10. Sí, fijate. Ya está, ya fue. Pero fíjate lo que ha sido este Peñarol. Lo que ha sido realmente este Peñarol este año. Ha sido un desastre, decepcionante. Un fracaso rotundo. Pero Nacional hoy... Yo a veces, y esto está bueno charlarlo, y lo hablamos en lo previo, Eduard. Lo hablamos fuera del micrófono y lo hablamos ya al micrófono en la previa. Cuando hay diferencia muchas veces, cuando se dice los clásicos se ganan, no se puede jugar bien, no se puede tratar de hacer buen fútbol porque son luchados, porque son friccionados, sí, es verdad. Pero si tenés la posibilidad de jugar, ¿por qué no jugar? Y hoy Nacional lo gana el clásico jugando, intentando jugar y dominándole cada uno de los puntos a Peñarol. Porque Peñarol, es verdad, estuvo dentro de los cambios. Nacional tuvo también que hacer un cambio por la salida de Coelho en ese momento de circunstancia de partido, de incertidumbre, de que cambie la temperatura. Se dan esa clase de partido. Y Peñarol tuvo alguna chance donde Rochet fue importante, es verdad. En todo momento, del minuto 1 al 101 que se jugó, Nacional fue más. Y jugando fútbol, entonces no me vengan más con los que los clásicos no se pueden jugar y hay que luchar. Si vos sos mejor que tu rival jugando fútbol.